Tiempo ya fuimos un poco más ofensivas, corrimos más con la pelota, provocamos más jugadas de gol, por eso levantamos el partido, pero bueno, quizás hubiésemos necesitado unos minutos más. In the second half we attacked more and we attacked them more and could score the two goals, but maybe we could have had some more minutes to continue playing and score another goal. Thank you very much. Carlos, tus opiniones sobre el partido. No, Carlos, opiniones sobre el match. Thank you very much. Thank you for coming. Good night. Sí, el partido es un partido que ya es un partido de ajedrez. En los últimos tres años hemos jugado mucho con Nueva Zelanda, que para mí, junto con Corea, son los equipos que más han crecido en el hockey internacional. For me, this is a chess game. We have had the opportunity of playing a lot with New Zealand. It's one of the teams that have developed the most, and we have had the opportunity of playing with them in the last few years. Es un equipo que es muy veloz, que juega como juega su entrenador. It is a very fast team, and they play as their coach used to play. Es un equipo muy agresivo que bueno, hay que tener sus cuidados. Creo que Argentina jugó muy bien los primeros 20 minutos del primer tiempo, teniendo la posición de la pelota, bloqueando las posibilidades de ataque de Nueva Zelanda. Y a lo mejor en nuestro mejor momento llegó el gol de Nueva Zelanda, el primero de Nueva Zelanda. Y el segundo tiempo, creo que el hecho de que se pusieran 2-0 arriba muy rápido hizo que el equipo jugara mucho más adelante, como le llamamos nosotros, el full press, tratando de que ellas se equivocaran lo más cerca del arco de Nueva Zelanda posible para poder remontar ese 0-2 adverso. Y bueno, como dijo Luciana, a lo mejor ese corner del final que a lo mejor nos hacía ganar el partido, pero bueno, es un partido que nosotros le damos mucho valor. New Zealand is a team that attacks a lot. In the first 20 minutes, Argentina was playing very well. And the goal from New Zealand came maybe in those very good minutes for Argentina. So that's why in the second half, this made that Argentina attacks more and made use of the opportunities they have. Maybe in the last corner, Argentina could have scored the last goal and win the game. This is very important because our team, it is a very young team, and so this performance is very important for Argentina.